a meternos al mar. Che, para emoción. Es el perro nadador. En un barco verde a flote estaban a Isaac y Luis, que iban a camino a conseguir hielo porque su comprador, el señor Porter, pidió más hielo para hacer una estatua homenajeada a los Paw Patrol por un año de servicio a Bahía Aventura, porque era la fecha que declaró el día a Reader y a los Paw Patrol como homenaje. Oye Luis, ¿cuándo llegaremos? ¿Estás tardando más de lo usual? Preguntó algo dormido a Isaac, ya que era la madrugada. En la noche no podré ayudarte si me duermo. Tranquilo Isaac, y no te duermas, tenemos mucho trabajo. Luis ya estaba un poco decaído. Vaya, tenemos mucho trabajo que hacer. Si no, no nos darán nuestra paga. Ot, ¿qué es eso de allí? Preguntó Isaac al ver algo del tamaño del bote que se acercaba mucho. Es un iceberg. Gritó a todo pulmón Luis, tratando de esquivar el pedazo de hielo gigante. Lo cual dio éxito, pero rompiendo el timón en dos partes. Vaya, sí que tienes fuerza. Has roto el timón en dos partes, además que el timón es de metal. Rayos, ahora ¿cómo conseguiremos un nuevo timón para que el barco maneje de nuevo? Quizás haya algo aquí que lo reemplazca, de todos modos ya llegamos a nuestro destino, dijo Isaac, intentando ver lo positivo de la situación que se encontraban. Si tienes razón, aquí debe haber algo que sirva para reemplazar esta parte del barco. Pero, primero nos organizaremos. Tú busca algo que lo reemplazca, y yo estaré cortando el hielo para que tú lo guardes después y yo vaya a poner el reemplazo que traigas, ¿entendido? Dijo Luis con un plan ya organizado para no perder ningún segundo de su tiempo. ¿Y qué pasa si encuentro a alguien que me quiera atacar? Es de noche y se ve peligroso, dijo Isaac con mucho nerviosismo por la parte del trabajo que le tocó en el plan. Solo grita y vienes corriendo aquí, tengo dardos tranquilizadores para los osos y otros depredadores. Creo que tu plan tienes fallas. ¿Qué pasa si me alcanza? ¿Quién te va a asustar? Es de noche y todos están durmiendo. Oye, tienes razón. Somos los únicos despiertos en esta hora. Esa es la actitud, ahora ve y busca. Y toma una linterna, ¿de acuerdo Luis? Estarás orgulloso de mi trabajo. Isaac se fue corriendo a su destino mientras decía que estarás orgulloso de mí. Ahí, se olvidó la linterna, es muy joven para terminar así. Mientras tanto los Paw Patrol seguían despiertos porque no llegaban Everest y Jaque. Hasta que Reader hizo una llamada de alerta para buscar a Everest y Jaque. Cachorros, como ya saben, Jaque y Everest no regresaron de su viaje. Hay que ir a buscarlos y encontrarlos. Esperen, ellos no estaban aquí. Todo el tiempo estaban perdidos. Dijo Marshall con mucha sorpresa, pensando que habían llegado a la mañana y se fueron antes que los vea. Tranquilo Marshall, hay que guardar respetos al jefe Reader, dijo Chase intentando tranquilizar a su amigo, pero no funcionaba, que me tranquilice. Todo este tiempo Everest y Jaque estaban perdidos. Y pides que me tranquilices. Cálmate Marshall, los encontraremos a Jaque y Everest. Trato esquí que su amigo se calme, no enloquezcas, porque si lo haces el rescate no funcionará, y Everest y Jaque no corren ningún riesgo porque están juntos. No hay nada de qué preocuparse, también podemos rastrearla desde su collar. De hecho esquí, ella no contesta las llamadas que le hice junto con Jaque, dijo Reader dando una terrible noticia. ¿Qué? Marshall ahora estaba a punto de desmayarse. Es en serio Reader, Skye trató de tranquilizar a Marshall y tú vienes con esa noticia. Eres un... Rocky contestó a Reader con un lenguaje que nunca había escuchado de su cachorro. Vaya, sí que este Rocky es un alterado, susurro Ruble a Zuma, ya que es la primera vez que ve a alguien insultar a Reader de esa manera. Es por eso que lo amo, contestó Zuma sin darse cuenta lo que dijo. ¿Qué dijiste Zuma? Al parecer Ruble no escuchó bien porque seguía escuchando a Rocky. Quise decir, es por eso que lo calmo. Si no sería un cascarrabias completo. Entonces deberías hacerlo ahora, parece que Reader se está traumando.
Sí, debería hacerlo. Zuma fue donde Rocky para calmarlo, pero fue herido con las siguientes palabras: cállate, cachorro negro. Él no era negro, pero su pelaje café lo hacía ver así. Y es por eso que tú eres. Antes que Rocky terminara, fue electrocutado por Chase. Y ya que la descarga fue fuerte, se quedó desmayado. Mejor le dejaremos a dormir, no analiza cuando está soñoluento, dijo Chase, llevándolo a su casa de cachorro de Rocky. Bien, eso sí que fue inesperado. Pero seguiremos con el plan. Rider ordenó a sus cachorros que vayan al Air Patroller para ir al Polo Norte. Mientras tanto, un cachorro salchicha se encontraba corriendo como loco en el Polo Norte. Bueno, debe haber algo aquí, esperen, eso huele a carne fermentada. Isaac había olido un olor repugnante desde muy lejos. Eso es pingüino destrozado y canibalizado. Qué suerte que los depredadores estén durmiendo, porque si estarían despiertos me matarían al igual que este pobre pingüino. Isaac se estaba hablando solito como loco. ¿Qué es eso de allá? Isaac vio a lo lejos un barco que estaba intacto, de seguro allí debe haber un timos para nuestro barco. Isaac fue corriendo al barco y abrió la puerta. Allí encontró a una cachorra dormida con sangre en las patas y boca, con lágrimas secas. Vaya, esa se parece a alguien familiar. O miren, allí hay un interruptor. Isaac encendió la luz y halló un timón en buen estado. Sí que estoy de suerte esta noche. ¿Quién eres tú? Al parecer una husky se levantó de su puesto que estaba. Ahí, no me digas que desperté al depredador. Isaac, al voltear, vio a Everest que estaba con una furia tremenda hasta que se notaba en sus ojos. Esta me va a matar. De un rápido movimiento tomó el timón y se escapó del bote. Regresa aquí, cobarde. Everest fue corriendo detrás de Isaac con las pocas fuerzas que le quedaba. Regresa lo que tomaste. Isaac corría como si el diablo le estaría persiguiendo, hasta que Everest se cansó y cayó con el cadáver del pingüino. Sniff, sniff, ¿por qué esto me sucede a mí? Sniff, sniff, ¿qué hice para merecer esto? Everest lloró porque le habían robado y a la vez recordó su peor desgracia. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Estás llorando mucho? Preguntó a Isaac con curiosidad lo que estaba pasando a la husky. Aléjate de mí, hice una monstruosidad. ¿Qué hiciste tu menstruación? Eso es por lo que estás llorando, qué exagerada. Que soy un monstruo, sordo. Ah, perdón, no te escuché bien. ¿Qué quieres? Hacerme sufrir más de lo que estoy ahora. No, para ser honesto, si quieres te ayudo en tu problema. ¿Cómo, Sniff, si solo eres un cachorro aquí varado y solito? No estoy solo, aquí estoy con mi dueño junto a un barco. ¿Y qué? Mi problema, Sniff, no es fácil de solucionar. Secuestraron, Sniff, a mi dueño. ¿Te podemos ayudar a encontrarlo? ¿Estás hablando en serio? Dijo Everest, ya recuperando la esperanza de volver a ver a Jake. Si incluso mi dueño no se quejara, si invito a alguien a nuestro barco. En serio, muchas gracias, me hiciste un gran favor. Everest fue a darle un gran abrazo a Isaac por su ayuda. Ya, no te entusiasmes, que primero debemos hacer trabajo para ganarnos la vida. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Everest con mucha curiosidad. Ven, sígueme, te explicaré en el camino. De acuerdo. Hasta aquí el video, panas, como siempre agradezco su atención para con mis contenidos, gracias. En fin, solo quería preguntar si desean que suba video mañana. La verdad me da algo de flojera, pero ¿qué me dicen ustedes? Quiero que este video por lo menos llegue a los 26 likes para subir video mañana. En fin, suscríbete si no lo has hecho, dale like, comenta y comparte. Nos volveremos a ver hasta la próxima, así que cuídense mucho, panas, adiós.